La cifra de parados en nuestra comunidad autónoma se sitúa en estos momentos en 52.500 personas, y lo que es realmente preocupante, sobre todo, es que cada día hay 43 parados nuevos en Cantabria y que más del 42% de esos parados ya no tienen ningún tipo de prestación. La evolución del paro. Sin duda, evoluciona desfavorablemente en nuestra comunidad autónoma, a lo que hay que sumar también la evolución de la economía. ¿eh? Cuando pues, la economía. Eh, ...crecía en nuestra comunidad autónoma... ...o decrecía menos que en España... ...ahora decrece más y el paro pues pasa al revés... ¿no? ...que crece más que, que en España... ...bueno, antes, eh, ante esta situación saben también... ...que hemos manifestado en numerosas ocasiones... ...nuestra preocupación... ...y que a esta contrarreforma laboral... ...le unimos también que nuestro gobierno... ...y eso también se está viendo en los datos del paro... ...pues tiene paralizada prácticamente nuestra región. En el caso de Cantabria es paradigmático... Si ustedes toman la EPA del primer trimestre del año 2012, esa EPA es, francamente, eh, aterrorizante. Es, decir, es una EPA que, yo he sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que es difícil de, de, de ver en ningún sitio, en ningún lugar, solo en un trimestre. O sea, tengan ustedes en cuenta que el paro en Cantabria ha subido 3,3 puntos solo en un trimestre solo, solo en, en, en tres meses, si la tasa de paro se ha elevado del 15,3 al 18,6, es verdaderamente un dato muy, muy, muy negativo que se sale de lo, de lo habitual, se sale de lo normal. Cierto es que, que Cantabria todavía está por debajo de la media nacional en desempleo, lo que es positivo dentro de lo difícil que es la situación. Pero este incremento del primer trimestre del año 2012 nos debe poner en alerta. Eso quiere decir que esta decisión voluntaria del Gobierno de hacer una reforma para despedir, no para mantener el empleo, o para crear nuevos empleos estables durante el tiempo, le corresponde al Partido Popular. Es su decisión. Heredó una situación muy difícil, sí. Las cosas estaban muy difíciles, sí, pero las está empeorando notablemente con sus decisiones. De no ser por esta reforma laboral, no se hubieran destruido tantos empleos en el primer trimestre del año 2012 y seguramente no se hubieran despedido, destruido casi 5.000 empleos en Cantabria. Esta reforma aumenta la destrucción de empleo, aumenta la caída del Producto Interior Bruto, es procíclica, esto es un desastre en términos económicos porque habría que hacer lo contrario, no establece incentivos positivos para la formación, permite contratar sin que aumenten las plantillas de la empresa, Dando ayudas públicas, atenta a los principios de igualdad, favorece el despido público y la rebaja de los salarios, de los trabajadores públicos, y la rebaja de los salarios va a provocar menos renta, va a provocar, por tanto, menos consumo, va a provocar menos ingresos, va a provocar una caída adicional del PIB y va a provocar una destrucción adicional de empleo. Que en toda España puede llegar a 170.000 desempleados más, sumando 807.000, que es una cifra trágica porque significa que superaremos los 6 millones de parados y en el caso de Cantabria significará que podremos llegar a destruir 11.000 empleos en el año 2012, lo que nos situará en una tasa de desempleados de casi 60.000 en esta comunidad autónoma. Este efecto es debido exclusivamente a decisiones políticas que toma el Gobierno pensando, pensando que son buenas para la sociedad española, no lo son. Ni son buenas para las familias españolas ni para las empresas, porque hay que competir con mejoras tecnológicas, no reduciendo costes. Porque esto, y ya acabo definitivamente, es una devaluación interna. Ya lo dijo The Economist tres días después de aprobada la reforma laboral. Ahora ya lo admite hasta el gobierno. Dado que España no puede salirse del euro, por supuesto yo no quiero que se salga del euro, no debe salirse del euro, el único modo que tiene para este gobierno de mejorar su competitividad exterior es hacer una devaluación interna. ¿De qué? De los salarios de los españoles. Fíjense que no han buscado un equilibrio entre beneficios de las empresas, precios y salarios, para que, ajustando todo, entre todos repartiéramos la carga. No, aquí se le ve la mano de cada uno y, por tanto, este gobierno, que es conservador, piensa que el mejor modo de hacer un ajuste es cargarlo solo sobre las espaldas de la clase trabajadora, de quienes tienen un empleo.